capital. Además, es importante hacer mención de que también se le ha encontrado indumentaria militar al interior de la vivienda. Solamente encontramos a dos personas de sexo femenino y una de ellas es la señora detenida Norma Idalia Mejía Rodríguez. A ella pues se le seguirá el proceso correspondiente, va a ser remitida a la fiscalía por suponerla responsable de los delitos de portación ilegal de armas de fuego, así como también posesión de indumentaria policial y militar, y también pues por el delito de lavado de activos, en vista de que si no hay cómo justificar de dónde obtuvo pues casi 1.000.000 de lempiras, pues definitivamente puede ser entablarse un delito por lo que es lavado de activos específicamente. Y otra persona que también pudimos observar que fue detenida solamente para investigación. Bueno, sí, se ha detenido también a un guardia que hacía funciones de vigilante, y específicamente pues a esta persona también le hemos encontrado en posesión de un revólver y de un fusil, y que también va a ser puesto por portación ilegal de armas de fuego.